¿Cómo lo tomamos? Esto va a ser de acuerdo. ¿Cómo lo tomas? Yo no doy diagnósticos, yo no doy dosis abiertas. Tú tienes la tintura y de acuerdo a la tintura hay que ver primero qué diagnóstico tienes y ya te digo cuánto es lo que tienes que, lo que puedes tomar. ¿Sí? No es responsable dar dosis porque hay una cosa que ha sucedido con todos los, con las personas que nos dedicamos a las plantas, es de que te metes en un problema legal si tú das una dosis. Porque yo no sé cuál es yo no sé cuál es el diagnóstico que tiene cada persona. Hasta que tú me des el diagnóstico y yo te lo digo de forma personal, te voy a decir tantas gotas porque hay ese diagnóstico. Si yo te digo, vas a tomarte un ejemplo. Tienes tu tintura de diente de león. Te vas a tomar 10 gotas. Si yo dijera eso, es una actitud irresponsable. Porque yo no sé. A lo mejor tú tienes un problema de, no sé, de que tu riñón no te está funcionando. Y yo te estoy diciendo que debes tomar el diente de león. Y a lo mejor, por tu condición, no estoy diciendo de que cuando no te funcione el riñón, no sea. Estoy dando un ejemplo solamente. A lo mejor, por la condición que tú tienes en particular, esas 10 gotas son tóxicas para ti. ¿Sí? Entonces yo por eso les digo, cada persona es una dosis, diferente cada persona. No hay que automedicarse, es muy importante. Ocupan que un profesional les diga cuánta es la dosis o sencillamente vamos a empezar de una forma.